Bien, en las últimas horas se registró un nuevo caso de una bala perdida en la comuna de La Pintana. Esta situación se habla de un proyectil que cayó desde el techo en una cama de un menor de 3 años, una situación que se ha estado informando en las últimas horas y que preocupa también en un contexto de tragedia. Recordemos, hoy fueron los funerales de Baltasar, esta guagua de 9 meses que recibió un disparo cuando dormía en su casa, justamente en la misma comuna, y que ha generado todo un debate constante, evidentemente, con respecto a la seguridad, a los tiros al aire que se producen en algunas comunas de nuestro país y que terminan con situaciones tan dramáticas como la que estábamos comentando. Según los antecedentes que se manejan hasta ahora, en algunos minutos vamos a escuchar la información oficial de Carabineros. Se habla de que durante alrededor de las 11:30 de la noche del sábado, habría llegado esta familia a su domicilio cuando acostaron al bebé de 3 años en la cama de ellos. Justo en el momento, en un momento de la noche, sintieron un ruido y vieron cómo una bala cayó desde el techo a la cama en el mismo lugar donde estaba él. Así uno podría entender que no venía con una fuerza relevante. Vamos a ver la versión obviamente de Carabineros. Por lo menos lo que se habla es que del techo cayó esta bala. Ya hay fotografías de hecho que han sido viralizadas durante esta tarde. De acuerdo a la versión del afectado, hubo un llamado a la 41ª Comisaría de La Pintana, pero hubo también un retraso. Es una información que se ha estado dando durante esta jornada. Vamos a escuchar las declaraciones que se dan en la comuna de La Pintana sobre este hecho que estábamos comentando. Ya habla Carabineros. ¿Su nombre y su cargo? Mayor Jorge Molina Salas, de la 49 Comisaría de La Pintana. Mayor, ¿nos puede contar el contexto de del hecho? Bueno, respecto de lo que ustedes me consultan, el día de ayer una patrulla de carabineros se constituyó a llamado de vecino, particularmente una familia, quien señalaba que al interior de un dormitorio habría caído un objeto, ¿no es cierto?, que habría perforado la techumbre del inmueble y, ¿no es cierto?, se habrían percatado que este objeto, al parecer un cuerpo balístico, ¿no es cierto?, había quedado alojado o había quedado sobre la cama de un menor. ¿Tiene antecedentes sobre el cuerpo? No, la verdad que nosotros esto está informado al Ministerio Público, el cual dispuso e instruyó que las pericias de rigor las realizara, ¿cierto?, el laboratorio La Hogar de Carabineros. Mayor, estamos en vivo para las plataformas de Mega Noticias. Si nos puede entregar algunos antecedentes del peritaje que está realizando hasta ahora Carabineros y también del procedimiento sobre esta bala que ingresó entonces este domicilio. Buenas tardes, no puedo adelantar ni especificar sobre la pericia, yo solamente me puedo referir a que efectivamente nosotros recibimos una denuncia, una patrulla en terreno recogió una denuncia en la cual señalaba que un objeto, al parecer un cuerpo balístico, habría caído por la techumbre del inmueble. Mayor, el padre del menor decía en su declaración que la ayuda había llegado tarde, que ellos tuvieron que acudir a otro servicio, al hospital. Desconozco esa información. Yo la información que manejo es que un carro del cuadrante fue alertado por una familia que se encontraba en el exterior y tomó conocimiento y se acogió la denuncia como corresponde. Mayor, no desconozco otro antecedente. La alcaldesa siempre está al tanto de lo que ocurre por redes sociales, por la conexión que ella tiene con los vecinos y también esto ya es sabido por todos ya. Mayor, en relación a que ya han pasado al menos 48 horas de la muerte de Baltasar Díaz, ¿qué situaciones preventivas se están realizando en el sector de La Pintana principalmente? Porque ya es el segundo caso de bala loca que ingresa y que es conocido por la opinión pública. Sí, el segundo caso. Las acciones preventivas están permanentes en Carabineros. Carabineros tiene un compromiso permanente que se va acrecentando con la comunidad. Nosotros estamos interviniendo, se están haciendo barrios prioritarios, servicios focalizados, contamos con el apoyo de dron de la Subsecretaría, ¿no es cierto?, del Interior, Prevención del Delito, y nosotros estamos generando acciones preventivas en forma permanente. Ahora sí, efectivamente es el segundo caso, pero ahora estamos viendo o visibilizando cosas que pasan. Y nosotros continuamos con la comunidad, estrechamos lazos con la comunidad y no vamos a decaer en nuestro esfuerzo por seguir generando prevención y una comuna más segura. ¿Mayor, sería efectivo entonces que cuando cae la bala no se encontraba el niño en la cama?
No, pues la denuncia que nosotros cogimos, entiendo que el menor no se encontraba en el lugar, que había sido retirado momentos antes por el padre. Lo único que sabemos es que cayó, ¿no es cierto?, un cuerpo balístico, al parecer, conforme a la pericia de rigor, se va a establecer, ¿no es cierto?, al interior del inmueble. ¿Cuál es el problema? De la declaración de carabineros de la comuna de La Pintana con respecto a esta bala que habría perforado un techo de una vivienda y habría llegado a una cama. Desgraciadamente, en una semana compleja, vamos a tener más antecedentes más adelante sobre este hecho policial. Tratamos de